amigos, ¿cómo están? Estamos con el famoso Oliverio. Oliverio, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido. Hola, tío Angulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya pues, ya, suéltame. ¿Cuál tío Angulo? Yo, tú recién me conoces y te tomas esa confianza. ¿Qué pasa? Es que por las redes ya eres conocido, entonces ya pues toda la gente te conoce, ya eres famoso también. Yo no soy famoso, me conoce un poco de gente, nada más. Sí, pero por las redes yo ya estoy enterado ya qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Ay, 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 bien, sí. Estás actualizado. Oliverio, cuéntame, ¿qué pasó? Te he visto ahí en un video donde hay un muchacho Andinsen que se burla de ti porque estás llorando. ¿Qué pasó? Ah, la verdad es que tal vez no sabe, ¿no?, lo que es género, género andino, toda esa rama, ¿no? Pero, o sea, lo que yo interpreto en mi música, en mi canción, es cantar con sentimiento. Todas las letras que lo interpreto yo, lo canto con sentimiento, con mucho amor, y entonces por eso se me caen las lágrimas. No te vayas, amorcito. La carga emotiva. Claro, la carga emotiva, pero sí. Lo que pasa es que ese muchacho no sabe nada de canto. Todos tenemos un registro vocal, para empezar. Todos podemos cantar, ¿correcto? Claro. ¿Tú has estudiado canto? No, lo que es canto no es. Es un talento que te nace a ti. Te has inspirado, exacto, has escrito tu letra. Ahora, lo que tiene que saber este muchacho, Andinsen, es que en la sierra, de donde tú vienes, ¿de qué provincia eres? De Huánuco, ¿qué departamento? Huánuco. Huánuco, sí. ¿Ya? Entonces, las canciones son melancólicas, muy dramáticas. Entonces, él al interpretar, al ponerle la carga emotiva, al sentir, lo lleva pues de acuerdo a la letra a llorar. Es como la actuación. ¿Cuánto tiempo tienes cantando? Cantando, la verdad que cuando saqué esa canción recién canté, ¿no? Porque el talento que lo cantaba más antes así por así, pero ya así en video ya lo interpreté esa canción que dice mi suegro se ha chorado. ¿Cómo que tu suegro se ha chorado? A ver, cuéntanos para la gente, a ver. O sea, cuéntanos esa historia, esa canción la has escrito tú, mi suegro se ha chorado, a ver, cuéntame. Claro, mi suegro se ha chorado, o sea, no quería pues que yo esté con su hija, entonces como que me ignoraba, ¿no? Entonces yo en forma de dolor, algo como un desprecio, así, entonces dije, mi suegro se ha chorado, entonces le voy a crear una canción. ¿Pero es una historia real? No. ¿O es producto de tu fantasía? No, de lo que ha pasado a mí, no, sino yo lo cantaba por otro, o sea, como una... O un amigo que te contó que su suegro, claro, se ha chorado. Sí. Y bueno, hay un montón de suegros, yo también tengo una hija, ¿no? A mí se me viene un palomilla acá enamorada de mi hijo, me pongo bien bravo. Ay, así de frente, saco mi rifle, mi bazooka, mi machete, así que ya saben, ¿eh? Nada, es todo papel celoso, es natural, bro. Claro, eso. Entonces sí, tú le has dedicado esa canción, mi suegro se ha chorado. Sí, exactamente. ¿Puedes cantarme un pedacito? A ver, ¿cómo se...? Mi suegro se ha chorado, dice que ya no me quiere. Mi suegra se ha chorado, dice que ya no me ama. Ellos me quieren lejos, lejos de su hija. Bueno, esa es la canción. Ahí, a ver, Ronnie, ¿qué tal, Ronnie? Perfecto. ¿Te gustó? Me encantó, bien, bien interpretado. Bien interpretado. Entonces, no le hagas caso a usted. Además, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga una cosa? Yo acabo de ver un video, Andinsen no es original, ¿no? Hay un youtuber español. Ya. Ni bien vi el video de este youtuber español, lo dije, este es un copión. ¿Cómo se llama ese youtuber español? ¿Pero quién es el copión? ¿Andy o el...? Andy, pues, ¿quién más? O sea, porque tienen el mismo estilo, no es original. Tú eres original, yo soy original, yo no copio a nadie. Tengo mi estilo, de tú tienes tu estilo. Andinsen es Auronplay. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Auronplay. 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 Ya. Miren el video de Auronplay y se van a dar cuenta de quién se ha copiado Andinsen. Así que no te me hagas el vivo. O sea, vienes acá a menospreciar acá a mi amigo Oliverio, ¿no? Ajá, claro. Sí. Tu arte, un chico que está saliendo adelante, que cuelga su video y este se burla. Oye, te voy a jalar la oreja, Andinsen, ¿eh? Pórtate bonito, ¿eh?
¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es lo que deseas tú? O sea, has llegado acá a la capital a triunfar, pero ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿En el circuito artístico o como profesional? Bueno, para mí en ambas cosas. Lo primero es... Bueno, las cosas son llevarlo con profesionalismo, ¿no? Claro. Tanto en el circuito artístico, también creo que estás estudiando una carrera o algo así. Claro, eso sí. Lo primordial para mí es ya terminar mi carrera, lo que es diseño gráfico. Ya, diseño gráfico. Y lo que es el llevar el artista de Oliverio a más allá. Llegar a los corazones de toda la gente, ¿no? No como un muchacho orgulloso que está más arriba, no, sino siempre con la humildad. Porque la humildad es lo que habla de mí y siempre me voy a permanecer en ese ámbito, ¿no? No me voy a subir ni más ni menos, sino que para mí van a ser bienvenidos todos. Oliverio, yo, mira, no me gusta prometer nada, pero podemos hablar con el maestro José Antonio Alcazaba y quizás te pueda media beca o una beca, no sé, déjame llamarlo. Déjame intentar y te puedo conseguir esa beca para que aprendas a cantar. Yo por mi parte te doy media beca para que estudies en mi taller de clown, ¿ya? Para que te formes como un artista integral, ¿ya? Esa es la ayuda que te puedo dar. Chicos, acá en el país estamos para apoyar, para ayudarnos, no para chancar a nadie. Si todos nos ayudamos vamos a crecer. Así es que payasadas, ridiculeces, ¿no? Menospreciar a un muchacho que está emergiendo. ¿Está bien? Yo les hago la pregunta, ¿está bien? No está bien. Menosprecien al delincuente, al vago, al estafador. A eso sí. Pero a Oliverio, no. Oliverio se ha ganado mi respeto, a él no. Ya, se meten con él, se meten conmigo, ya saben. Bienvenido a Casabrava TV. Bien, tenemos un nuevo personaje para Casabrava TV. Les presentamos al gran Oliverio. ¿Oliverio? Oliverio. Oliverio. Prende el nombre, pues, tío, y también. Es que parece, no sé, nombre brasilero. Oliverio, Oliverio, ¿no? Oliverio. Ya, un poco Oliverio. Difícil de pronunciar, pero ya me estoy acostumbrando. Oliverio, Oliverio, ¿te gustaría trabajar con nosotros en los sketches de Casabrava TV? Estamos ya por estrenar una miniserie con 10 capítulos. ¿Qué tal? Para mí, por mí, encantado. De verdad, si me das esa oportunidad, voy a dar todo de mí. Voy a hacer lo posible de estar allí, trabajar y, o sea, todo lo que me brinda, realizarlo, ¿no? A ver, te voy a hacer un casting en vivo, ¿ya? Sigue mis pautas. A ver, para la cámara. Ahí, pónchale a él solito, plano medio, Ronnie. A ver, quiero que me hagas 5 gestos con la emoción de la alegría. Gesto número 1. Gesto número 2. Gesto número 3. Número 4. No lo pienses, hazlo, no pienses. Esa es. Hemos jugado con los gestos con Oliverio. Así es que, bueno, has pasado la primera parte. Yo te voy a trabajar en lo que es comedia clown, humor blanco. En 3 meses se van a ver los resultados, ¿ya? Y bueno, pero desde allá ya puedes ir trabajando con nosotros en las parodias, en los sketches del canal. Oliverio, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Ah? A ver, ¿qué nos vas a regalar? ¿Una cancioncita quizás para irnos? Una cancioncita, ya, con gusto. A ver, dale. ¿En capela? ¡A capela, pues! El buen cantante canta a capela. Ya, vamos. A ver. No, para todos mis amorcitos, ya. No te vayas, amorcito. Por favor. Y no me abandones. No te vayas, cariñito. Por favor. No me abandones. ¿Por qué te abandonarán las chicas a ti, compadre? ¿Ah? Te voy a presentar a René Rabines, un maestro de maestros en la declamación de poemas. Tiene unos poemas para que enamores a las chicas. Bravazos. Y ya no me van a abandonar. Ya no te van a abandonar. Se quedan conmigo para siempre. Claro, pues. Ya, entonces con además, gusto. Mira cuántas gringas hay acá. La gringa, hace rato están que te miran las gringas. Sí. ¿Ah? Tienes jale con las gringas, tú, compadre. Ajá. Preséntame una, a ver, Ronnie, me voy con Oliverio, vete. A ver, por acá, a ver.
Nos vamos. Chao.